Y los fans no se quisieron perder de nada, llegaron en las primeras horas de la tarde con máscaras, pósters, incluso alentando a las bandas nacionales. Vemos un encuentro que tuvimos con ellos tirados en el césped, disfrutando de la previa de las grandes bandas en el festival. Y vemos el rock nacional está presente también. ¡Claro! ¡Siempre! Vemos remeras de Bohemia Urbana, ¿de dónde son? De Luque. San Lorenzo. La Piata. De San Lorenzo. Somos el Fan Club luego. ¿Cómo vas a apoyar siempre lo nacional? En todos los conciertos, los acompañan en todas partes. Sí, en todas partes, siempre. A todos lados seguimos a la banda siempre. ¿Cuál es la canción favorita de Bohemia para ustedes? Esa es difícil pedirnos a nosotros, ¿verdad? Pero está Todo a tu mejor, que es la que está sonando mucho. Diamante, El Ritual del Tereré. Te puedo citar mucho. ¿Todos los temas? Todos, todos. Mira, que disfruten. Gracias. Gracias. Y vemos una bandera brasileña. ¿De dónde sos? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. ¿Viste especialmente para el show? Sí, sí, para el show. ¿Sos fan de Gorillaz? También, mas eu vim nos outros dias também. ¿Qué es lo que más te gustó hasta ahora? The Killers, os DJs todos, eu gosto de música eletrônica e estou esperando o Gorillaz. ¿Cómo fue venir con tu papá? ¿Le dijiste, él también es fan? Sí, es algo súper emocionante, te da esa la energía de saber que tu papá te apoya en este tipo de conciertos, es muy emocionante. ¿Cómo conociste Gorillaz a través de él? Yo conocí a través de él exactamente, él me mostraba y ahí ya me fui ambientando. ¿Ya creciste prácticamente? Sí, Gorillaz formó parte de mi infancia y es algo muy importante. Mañoso, seguramente en la adolescencia, ya en la juventud. Sí, ya antes. ¿Cómo conociste en aquel momento Gorillaz? Ah, mira, hace tiempo. Por medio de mi hermano también, ¿ya? Así, una cadena. Se van uniendo los lazos familiares. Los lazos familiares, exactamente. ¿Qué canción no puede faltar hoy? Ay, mira, Andrómeda. Andrómeda, esa es la mejor. ¿La favorita de ustedes? Sí. ¿Vienen de Villarrica? Sí. ¿Cómo fue? ¿Llegaron ahora, ya hace unos días? No, llegamos hace una hora más o menos. Ya exclusivamente para Gorillaz. Gorillaz. Disfruten. Muchísimas gracias. Chao, chao. De Luque, aquí nomás. De Luque, ¿qué tal? ¿Qué banda vienen a ver? Y la verdad que a Gorillaz. Ya, sos fanático. Sí, fea. ¿Hace cuánto tiempo le escuchás? ¿Ya creciste con su canción? Sí, de chico ya. Mi hermano ya escuchaba todo ya. De muy chico ya me está escuchando. ¿Tú también fan de Gorillaz? Sí, claro que sí. ¿Vinieron en grupo, veo? En grupo, sí, así pensaron ya hace tiempo. Claro, sí, justo este día. El tema que no puede faltar esta noche. ¿Cuál es? El Alcohol y Gil. Que disfruten. Gracias. Dale. ¿De dónde vienen? De Upacaraí. De Upacaraí, directo para ver a las bandas. Sí. Con todo. ¿A qué hora llegaron para estar a tiempo acá? Las 4, apenas abrieron los portones. ¿A qué hora salieron de su casa? Y las 3, ponele. No hay tráfico. ¿Tienen un trabajo arreglar? ¿Faltaron? Tipo puente por Semana Santa. Saludo a mi jefe. Seguro van a ver también a Bohemia Urbana que toca esta noche. Sí, también la de Upacaraí para el mundo, cerrando el McDonald's Stage. Estamos con más fans. ¿Llegaron a tiempo? Sí, señor. Estamos acá presentes, frente mismo, para verle a Damon y a Gorillaz, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer si se cae una púa o tira algo que vos lográs? No, y me tiro y nos peleamos ahí en el suelo, en el barro, no importa. Como sea. Sí, señor. Soy muy fan de Gorillaz. Hija, soy fan de Damon. Lo sigo hace más o menos 5 años atrás. Me fui a Buenos Aires a verle cuando vino con Blur. De hecho que, bueno, nosotros tenemos una banda que se llama Tender Cage, justamente por una canción que escribió Damon. Aunque lo vimos acá. Sí, estuvimos tocando en el día 1 y ahora estamos acá como fans. Y es un sueño cumplido por dos. Sí, obvio, tocar y verle a nuestros ídolos otra vez, medio que... Imagínate enterarse de que vas a tocar en el mismo festival que tu ídolo. Eso... Ver el cartel con esos nombres. Sí, que figura ahí en el flyer, el nombre de nuestra banda con Gorillaz. Algo único, en serio. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal las energías hoy para el concierto? Súper bien, espectacular. Bien. Estamos relajando para después poder empezar con Gorillaz. ¿Y de dónde vienen? ¿Son de Asunción o vienen de algún lado? Sí, de Asunción, somos acá cerquita nomás, por suerte. ¿Vinieron solo para el tercer día o ya es el recorrido completo el que están culminando hoy? Dos días vinimos y... 2 días. El primer día y
y el último. Creo que sigan disfrutando y con todas las pilas porque falta todavía para Gorilas. Falta mucho. Gracias. Gracias.